Banda, Doctor Drone ya está valiendo queso, ¿eh? Ya está tosiendo sangre, güey. Están tirando dinero acá, mi compa. Bolo. El Oscar, ya. Y vamos para allá, bandita. Para telecomunicaciones, vamos a estudiar ahorita. Y uno es secundaria, que así se llama telecomunicaciones. Vamos a las antenas. Nombre, las antenas. Es lo que me dijo Oscar. Cualquier cosa vayan a preguntarle a su página, ahí en fotografía para tus ojos. Bueno, ¿cómo se llaman las antenas? ¿Qué? díganle a Oscar, ahí a él reclámenle. Dirección, ubicación, todo es Oscar. Pero tienen que ir al Instagram de él o a la página en Facebook. O en Tinder también. Que no le escuche su mujer porque se acaba. Fotografía para tus ojos. Ya no lo dejan salir al cerro. Pero mira. Puro macho aquí. Ni te preocupes si lo estás viendo. Sale, banda. Voy a callar porque ya voy cansado y apenas iniciamos. Bye. Mire, banda, no se ve obviamente en la GoPro ni se va a ver nunca, pero ahí hay un tejón. Es primo de Balán, güey. Él dijo, es primo. Primo de los mapaches. Ah, primo de los mapaches, güey, perdón. Dale, que no le puse el disparo, ¿no? Y Oscar está sufriendo por su camarita. Hola, mátalo. El único disparo que merece un animal. Y ahorita nos da una pinche corretilla sabrosa. Unos zarpazos. Ándale. Que vaya, Oscar, déjenlo. ¿Y la otra? Pero ya tenla configurada, siempre cuando... Y tenla en automático, chingue su madre. Sé que te dije que usaras tu cámara en manual, pero tenla en automático. ¿Cómo ves, Tama, tú? Este no, tema. Pues, chido, güey. ¿Sigues dormido todavía? De son. ¿Sientes que sigues en la iglesia? Sí. ¿Contexto? Contexto. Llegué tarde, como siempre. Que siempre llego tarde. Y Tama se echó un coyotazo ahí en la iglesia donde me estaban esperando. Y todo el camino. ¿Y la iglesia? ¿Y no es por la iglesia? ¿Y no de la iglesia para arriba? Tama seguía dormido todavía. Banda, hemos llegado a la zona de descanso para tomar agua porque yo sí me estoy muriendo de sed. Tengo la garganta bien seca y tengo un chingo de sed, ¿no? Y pues sí. Compa Doctor Drone, ahí está, quitándose, sacando la servilleta para las tortillas. Tama, que se está muriendo. Maldán, que es el ahorita guía, junto con Oscar. Oscar. Oscar para tus ojos, búsquenlo en OnlyFans, así. En Xvideos, Oscar para tus ojos. Junto a Babo. Ese, humilde, Babo 2 le dicen, el baboso. Oye, Balan, ¿en qué distancia vamos, güey? ¿En la mitad? Vamos, ¿tres ya cuartos? Como 60%. Ah, ya, 60 ya salió, güey. Dale, pues, voy a tomar agua porque ya no aguanto. Banda, dejé que se adelantaran los chavos porque quiero que escuchen esto. No hay ruido más que ramas pisándose,
mosquitas, hojas cayendo del árbol. Es el único ruido que existe. Es tan abrumador que no exista, que no hay ruido. Y quería quedarme solo un ratito para apreciar todo esto. Es como si lloviera. Si lloviera y en vez de que el ruido sea pues la lluvia, son hojitas que van cayendo constantemente. Todo el tiempo están cayendo hojitas. Y es como si esa fuese la lluvia. Lluvia de hojas. Está precioso, ¿no creen? Oscar y Balán me dijeron que esta es la parte más alta de Acapulco, así que optaré por creerles, ya que siento que es verdad, que estoy sintiendo un poquito de presión. Y qué chingón, ¿no? Aparte de que acá arriba, como hay mucha vegetación, muchos árboles, no hace calor. Está fresco, es como si fuese una mañana en Acapulco. Así está. Tienes frío en las pantorrillas. Está chingón. Nomás que como vamos subiendo y vamos sudando y el cuerpo está trabajando, obviamente está sudando. Obviamente tienes calor. Pero si vivieras aquí, yo siento que estaría aún más fresco. Banda, hemos llegado a la parada de la comida, donde podemos tener una vista hermosa, que ahorita la van a ver obviamente ustedes, pequeños clips recortados con música muy bonita, y posiblemente Dr. Drone vuele su dron y nos regale sus tomas chingonas, y pues la van a ver ahí, y le van y le agradecen a Dr. Drone, y le ponen, gracias por tus tomas, señor Drone. ¿Qué le podemos dar? Algo así, no sé. Lo siguen, síganlo en sus redes sociales, Dr. Drone, Tis de Acapulco, Podcosteño, sus páginas y todo eso. A todos los de aquí, síganlo en sus páginas porque hacen contenido muy chingón. Oscar apenas salió en varias páginas, lo vi que lo anduvieron compartiendo, ese güey, sus fotos, Balán también. Anduvieron saliendo en varias páginas. Y está chingón porque pues eso te motiva a seguir tu pasión, güey, quieras o no. Él no tenía su cámara chida y ahorita ya se compró su camarita y le mete a diario cada vez que sale, pam pam pam, tomar fotos y la sube, y pues está chingón, ¿no? Está chingón que otras personas aprecien tu trabajo, lo compartan y lo viralicen. Está chido, la neta. Entonces, vayan a seguirlo porque si ya lo compartió en varias páginas, significa que tiene talento mi compa ahí. Me está haciendo la bolillo señal de que ya me chingue mi bolillo. Y sí, ya voy a comer. Ahorita van a ver lo que estamos viendo.
Banda, acabo de tener la comida más sabrosa con la vista más chingona que he podido tener. Junto con la compañía de unos cabrones que me caen muy, muy, muy bien. Este momento es esas cosas que... esas cosas por las que vale la vida. Y si no la sabes apreciar y si no la sabes tener en mente, güey, siento que no sabes apreciar lo que está a tu alrededor. Y el lugar está muy chingón, volviendo fuera de lo filosófico y fuera de mi hippies. El lugar está muy chingón. La neta, yo quisiera tener el poder, o voy a buscar la manera de hacer que estos lugares sean más concurridos, sean lugares donde familias puedan venir o excursiones puedan venir y ver todos estos lugares, obviamente con restricciones, que sin botellas o con una bolsa de basura, sin dulces, o sea, bien, porque necesitan ver estos lugares. Esta es la otra parte de Acapulco que no conocemos. Yo no conocí esta parte y hay mucha gente que no conoce para acá, y aparte está el tema de la inseguridad, ¿no? De que puede ser colonia peligrosa o no. Pero cuando tú mueves turismo, cuando tú mueves economía, a lugares como esto, automáticamente le dan un foco y le dan prioridad. Y esa prioridad hace que haya más seguridad, haya más movimiento de dinero. Las personas pueden tener sus tienditas como que abrir puestecitos de comida. Entonces entra el flujo de dinero para este lugar. Y quiero pensar, no sé, y no soy economista ni nada de ese pedo, pero quiero pensar que baja el índice de criminalidad y todo eso, de la inseguridad. Porque donde hay un pueblo rico, pues no hay necesidad de robar, ¿no creen? Pero esa es mi lógica. Quién sabe si sea la verdad, porque yo solamente hablo de lo que yo creo, sé y pienso. Sigamos, porque todavía no hemos llegado. Esta fue como la parte para comer, que estuvo muy cabrona. Y ahora falta llegar a las antenas, que es supuestamente, como dicen estos cabrones, la parte más alta de Acapulco. Así que vamos para allá. Y con esos stickers del Tis Acapulco fase 8 y Doctor Drone, comenzamos la fase final de esta aventura chingoncísima, muy rica, muy sabrosa. O sea, nada más aquí, señores, se siente bien rico el aire, se siente sabroso, está fresco, no estoy sudando. ¿Ustedes ven que estoy sudando? No estoy sudando, estoy sabroso, huelo bien rico. Si tú me agarras y ahorita me abrazas, tú dices, a la bestia, el reindeer huele bien sabroso. ¿Unos besos o qué? aquí comenzamos la parte final de esta trayectoria. Esperemos que la vista esté muy chingona. Ustedes ya pudieron ver un poco de ella gracias a Dr. Drone. O a menos que me haya negado eso de no mostrárselo hasta el final. Que me los pasé, o sea, no edité y no puse esos fragmentos ahí. Pero yo creo que sí. Y ahorita vamos a seguir. Perdón, me acabo de chingar un bolillo con salpicón. Uf, sabroso. Un poquito de coquita y un litro de agua. Y eso es lo que acabo de eructar. Y no, qué precioso. Bueno, vamos a ver lo que se viene, señores. Miren, manda, les voy a enseñar a alguien que deben de seguir sí o sí, porque sus fotos están muy chingonas, güey. Y hoy nos tomó a todos, a todo el grupo, que todo el grupo sube fotos y hace contenido. Nos tomó unas fotos muy cabronas. Deberían de seguirlo. Él es Oscar, con su página Fotografía para tus ojos. Facebook. En Facebook y en Instagram. Les voy a dejar aquí los enlaces de todos en el video al final.
para que ustedes vayan a verlo y vayan a ver su trabajo. Que les reitero y les repito, y no sé si eso es ¿cómo se dice? Redundante lo que acabo de decir, pero son unas fotos muy chingonas, banda. Muy chingonas. Sol y ahorita otra vez sombra de lo chingón que está este lugar. Ya, en el sol era un sol que si te ponías te quemaba y sudabas rápido, pero ahorita miren aquí que ni 50 metros y ya otra vez sombra, la temperatura baja, pasto verde, árboles. Qué chingón es mi Acapulco, la neta. Qué chingón es que tenemos esto en un mismo lugar. Tenemos playa, tenemos arroyo, tenemos río, tenemos cascadas. Y un chingo de animales muy bonitos, muy bellos. Qué hermoso, ¿no? ¿No creen que es hermoso? ¿No creen que es maravilloso? Lo siento por ustedes. Bueno, lo pueden ver, pero no es lo mismo lo que yo estoy sintiendo. El frío que estoy sintiendo, la corriente de aire, la luz, cómo huele, que de hecho no huele a nada. Se fue ya más, ya ese ya fue más mamador mío, pero qué hermoso lugar, la verdad. Pero pues, para eso existo yo, para que ustedes puedan ver estos lugares. Sí, es banda. Vandalismo. No sé dónde nos llevan nuestros guías, Oscar y Balán. Pero lo seguimos porque pues X, ¿no? Somos chavos. Confiamos en ellas.
Ustedes lo acaban de ver, banda. El 360 de Acapulco, lo más alto que podemos estar. Allá hay otras más, unas montañas más grandes, pero ya no es aquí. Este es el lugar más alto. Ya no hay otro. Están las antenas. Bahía de Santa Lucía, Tres Palos, mi cachita, pie de la cueta. O sea, lo siento porque la GoPro aleja todo. Y no se ve tan cerca, pero es una preciosura, banda. Y si quieren venir para acá, banda, aquí está la banda. Vamos a hacer el grupo. Vamos a hacer el grupo de los brincacerros, los trotacerros. No sé cómo lo vamos a llamar. La comunidad del cerro. Los tamaleones. Los zanahorios. Chiste local aquí entre los cinco. Eso no se los puedo contar porque es de clasificación C. Pero chicos, está bien chingón el lugar. Si tienen la posibilidad de contactarnos claramente para que los traigamos con su familia, mándenos un mensaje. Se va a hacer. Se va a armar. Se puede armar. Yo sé que sí. Todavía falta, ¿eh? Vamos a ir para allá. Creo, vamos a ir para allá. Y pues, las tomas de dron, agradecénselas al doctor Dron. Porque él, a menos que no haya, significa que no nos las pasó, entonces no le agradezcan nada. Pero si ven unas tomas bien chingonas, son de él. Y vayan a su Instagram y síganlo porque tiene todavía más cosas. Cosas que yo no subo, él las tiene. ¿Va, banda? Todavía no termina el video, tranquilo. Ya pensaba que le iba a hacer así. Ah, chana, ya. No. Todavía no termina el video. Vámonos. Y así se cierra una tranca, amigos. Así es, banda. Banda. No, ya. Ya no le vamos a dar para allá. Estamos sol. Oh, sombra. Sombra. No, ya no, güey. Ya. Si no, vámonos. Yo como diga la mayoría, yo sí y no. Yo digo no. Pues, yo digo lo que digan ustedes. Vámonos a la casa ya mimí. Porque nos esperamos un ratito. Oh, la bestia, banda. Sí, estaba bien culerísimo el sol, o sea. A morir. Ya no le dimos por el otro lado. Porque. Pues no manches ya, o sea. Ya no, ya es mucho sol. Pero lo pudieron ver. Y si lo pudieron ver, fueron por. Gracias al Dr. Dron por sus tomas chingonas de dron. No me canso de decirles, vayan a seguirlos porque tienen contenido chido, güey. Cada uno tiene su propio estilo. Ninguno de los cinco que viene aquí se parece. Doctor Dron es dron. Tama es un poquito más acá, más chavalón. Oscar, fotografía para tus ojos. Tiene su estilo, no lo puedo describir, tiene su estilo. Y Balán tiene su estilo vintage. Entonces, ninguno de los cinco tiene el mismo estilo. Yo tengo mi estilo. Yo grabo para YouTube y ahorita les voy a empezar a grabar para Instagram. Pero cada quien tiene su estilo. Entonces vayan a seguirlo, neta, vayan a seguirlo. Y pues, ¿qué más? Comentarles que está chingoncísimo el lugar. Nada más miren esto. Miren esta preciosura. Está hermoso, o sea. Lo siento, voy a dejar de grabar porque yo voy a disfrutar este momento. Este momento muy chingón.
pensando. El vato anterior, güey, le desmadró toda esta madre, güey. Y esta madre solita vale como 4 o 5 mil baros, güey. Disfrutando la vista, el aire, la sombra. Ver a Tama dormirse de nuevo. Y esperar a que no nos caigan las pulgas y las garrapatas. A que nos rescate, ¿cómo? Con la Hot. ¿Qué es eso? Comisión Nacional. Los árboles. El chiste es que los que rescatan acá, los que se suben a los cerros. Y ahorita nos vamos a ir en un rato, la neta, descansamos chido. Pensamos cosas. Sí, nos pusimos a pensar cosas. Y y ahorita nos vamos. Pero sí, está chingón. Es que miren, ahí es esta ventanita hacia la bahía, está muy cabrona. Y luego la sombra y y el airecito fresco. Uf, padre. ¿Qué más puedes pedir? Pues sí, vea, una morrilla aquí. Unas chelas. Una morrilla con la que puedas estar dando unos besitos. Dice el doctor Drunk. Dice doctor Drunk que unas chelitas. Y yo también hubiera elegido unas chelitas también. Pensaba traer unas, güey, la neta. Pero. ¿Qué caliente iba a estar? No, mi mamá tiene una bolsa, güey. Que es como bolsa de mujer así normal. Y la abres, güey, y es hielera, güey. La de Betterware, güey. La hielera de Betterware. Y unos taquitos de birria también hubieran caído chingón, pero bueno, no se puede. Había tacos dorados, güey. Ah, sí, cierto, Oscar traía tacos dorados, güey. Había, por eso dije, había. Ahorita le vamos a dar de nuevo para allá abajo. Nos vemos en la moto, yo creo, porque ya no voy a grabar nada, yo voy a guardar todo. Así que, bye, go. Sí, como dice Balán, ya. A la ver. Banda, pues ya terminamos la aventura, ya estoy aquí en el Plaza La Cima. De aquí ya me voy, la banda ya no se les enseñé el final porque veníamos ya muertos, cansados, con los pies dolidos. Yo traigo la rodilla madreada, Tama ya se venía desmayando. Todos ya traemos hambre y ganas de irnos a la burger. Así que aquí terminó la aventura, no se vayan, sí. Ver los demás videos que les van a aparecer por aquí. Suscríbanse al canal, denle like, compártelo con todos sus amigos para que haya más contenido, banda. Y nada, nos vemos en la siguiente aventura.